manera voy a hacer este turno tan largo. Estoy nerviosa. La última vez casi me lanzo por el puente. Habría sido directora de juego. ¿Será suficiente con pizza? Quería una bandeja de quesos, pero Oli dijo que sería demasiado. Me ha tocado jugar con directores bastante malos y no quiero ser uno de ellos. Tengo que hacer una lista de canciones para la sesión e imprimir las hojas de personaje. Es difícil superar el programa médico de Blue. Cuiden bien de sus empleados. Acaban de infectarme el celular. Imposible. Le pusimos el nivel de seguridad de Josh. De imposible, nada. Dice que es el virus Zombie 2. ¿Conoces al creador del primer gusano zombie, verdad? Haddock. Sí. ¿Quién es Haddock? Una leyenda de la zona de la bahía. El tipo sacaba a la luz contratos del gobierno con contratistas de defensa cuando estábamos en el colegio. Lleva desaparecido una década, pero regresó. Dios mío, ¿qué hace el virus? Parece que se instaló a través de una actualización falsa del CTOS Mobile. Veo algunos de los teléfonos que infectó antes que el mío. Si lo sigo, quizá encuentre la fuente. Veamos si podemos saber qué trama Haddock. ¿Puedes aislar el gusano en una máquina virtual? Me encantaría. Vamos, envíamelo. Josh, encontré otro teléfono con zombie. ¿Y tiene CTOS Mobile también? Sí, y se actualizó hace poco. Es exasperante. No entiendo lo que intenta hacer. Le seguiré el rastro. Encontré otro zombie. Bien, estoy empezando a comprender parte del proceso. Intenta propagarse a través de puntos de acceso infectados. ¿Para? Aún no lo sé, pero es Haddock seguro. Está organizado como el código del primer zombie, aunque los sistemas son totalmente diferentes. ¡Mierda! ¿Qué pretende? Seguiré buscando. Otro ataque de zombie. Y otra vez es a través del CTOS Mobile, así que podemos confirmar el método de transmisión. Josh, te lo envío. Espera un momento.
Creo que ya sé lo que pretenden con Zombie. ¿Sí? Está infectando otros teléfonos vulnerables cercanos. El virus crea puntos de acceso falsos donde puede para captar más víctimas. Está buscando palabras clave específicas, la mayoría relacionadas con Graystrom y la tecnología de defensa militar. Así que está creando su propia red de espía, ¿eh? ¿Y dónde acaban todos esos datos? Es Haddock. Sí, imposible de rastrear. Pero todos esos teléfonos se actualizaron desde el mismo punto de acceso. Así que trataré de encontrarlo. Yo buscaré una forma de limpiarlo. Alto. ¿Queremos hacerlo? Sí. Yo también lo admiro, pero esto podría causarnos graves problemas. Apunta a la cabeza, Josh. ¿Pero qué? ¿Esto es territorio de pandillas? ¿Haddock ahora trabaja con ellos? No, Haddock no trabajaría con pandillas. ¿Cómo lo sabes? Porque no tiene ningún sentido. Es imposible. No lo haría. Quizás haya algo más. Espera, creo que las bandas no tienen nada que ver aquí. ¡Qué listo! ¿Nos lo vas a contar? Pronto. Tengo una corazonada. Bien. Fue bien. Creo que fue otro fracaso. ¿Qué tienes ahí? No es tu asunto. ¿Quién te lo dio? Un tipo. Déjame. ¿Tenía un nombre? Quizá. No sé. ¿Por qué te importa? Porque es robado. ¿Y? Oye, puedes quedártelo. Solo quiero encontrar al tipo que te lo dio. ¿Cómo era? Iba de negro. Sudadera. Con capucha. Se le veía algo de pelo canoso, así que será mayor. Es difícil de decir. Hablaba muy despacio. ¿Es todo? No, tenía un lunar junto al pito que se llamaba Leslie. ¿Qué crees, hombre? Solo me dio un teléfono. Dijo que era un regalo. No le saqué una muestra de sangre, por Dios. ¿Quién eres y quieres? Nada, hombre, tranquilo. Esta gente intenta meterse en tu cabeza. Y lo entiendo, es su trabajo. Pero lo arruinan a lo grande. Esta vez, intentó hacerse mi amigo. Se parecía a esa película que vimos, la del negociador de Venus, ¿te acuerdas? El negociador intenta ser simpático con el delincuente, mientras el equipo SWAT se prepara. Chicos, encontré el dispositivo cero en un indigente. Haddock le dio el teléfono. El tipo es listo. Incluso escogió a uno que duerme al lado del escondite de una pandilla para que la gente no lo buscara. Una pregunta, ¿por qué un indigente? Sabe que el tipo extenderá el virus zombie rápidamente. Piénsalo, va a sitios transitados para pedir dinero. Seguro que si ubicamos los primeros puntos de infección coinciden con su rutina. Así se propaga como un virus biológico. Exacto. Y por cierto, me dejó un mensajito. Quiere que nos retiremos de esto. ¿Que nos retiremos? Pero si ya tengo el antivirus. Puede propagarse a toda velocidad y desinfectar cualquier teléfono con Zombie 2. ¿Lo lanzo? Si no lo hacemos, nos causará muchos problemas. Habrá que comerse el enojo de Haddock. Aunque convendría estar atentos por si podemos compensarlo de algún modo. Sería un buen aliado para DedSec.
Tenemos una filtración de uno de nuestros seguidores. Miren. Oh, genial. ¿Será cierto? No encuentro ninguna noticia sobre él, pero en su perfil dice que trabajó para Graystrom. Sí, es cierto. Marcus, no podemos dejar que la gente tenga miedo de cantar. A Deadset le conviene que la gente diga la verdad. Dice que intentaron sabotear su matrimonio, que congelaron sus cuentas. ¿Okay? Iré a echar un vistazo a su casa para ver si lo que dice es cierto. También deberías pasar por su banco para ver si Graystrom tuvo su contacto con ellos. Estoy en el banco de Jason Fassbender. Veré qué hizo para que congelaran sus cuentas. ¡Ay, que sea Graystrom! Apostaría por ello. Fue Graystrom. ¡Lo sabía! Así que Fassbender dice la verdad. Pues eso parece. Ok, ahora tengo que volver a su casa para ver qué le hicieron a su familia. Sé discreto. No queremos empeorar las cosas. No te preocupes, solo iré a husmear. No te muevas. Y... Bien.
Estoy en la casa de los Fassbender. Echo un vistazo por si Graystrom ha estado jodiendo a su familia. No me sorprendería nada. Ni a mí. ¡Hombre! Graystrom destrozó la familia de Fassbender. Una foto mal trucada de él poniéndole los cuernos a su mujer. Un soplón anónimo y encima apenas se esforzaron en eso. Pero fue suficiente. Sí, ella se lo tragó. Chicos, Fassbender acaba de publicar algo muy malo en su cuenta de Invite. Lo que dicen sobre mí no es cierto. Quizá cuando ya no esté, la gente comprenda todo lo que me hizo Graystrom. Publicó una foto desde lo alto de un edificio mirando la calle. Está a punto de convertirse en una hamburguesa sobre la acera. Mierda, a ver si puedes localizar dónde se tomó la foto. Sí, aquí está. Te envío la ubicación. La cosa mejora. Adivina con quién estuvo contactando en privado. ¿Forzaste su contraseña? ¿Qué pasa? Si me dan juguetes, juego con ellos. Ya, adivina. Haddock, mierda. Tengo que irme. Ok, es aquí. Fassbender tiene que estar ahí arriba en alguna parte. Intentaré detenerlo. Rápido, Marcus. Está bien. Sí, eso creo. O sea, creo que eso servirá. Tienes que detenerlo, Marcus. Hay que ayudar a los que se atreven a decir la verdad. Seguro que puede contar más cosas sobre degenerados. Cuesta creer algunas de las cosas que había en los archivos filtrados. ¿A quién le sorprende que el gobierno realizara operaciones ilegales? ¿O asesine impunemente? No me sorprende, solo... ¿Podemos concentrarnos en la situación actual? Hay un hombre que se suicidará si no hacemos algo rápido. ¡Usa su teléfono! ¡Que hable con alguien para conseguir tiempo! Tengo un mensaje de una reportera que quería un artículo sobre él. Prueba con ese. ¡Lo tengo! ¿Jason? ¿Dónde estabas? Buenas noticias. Tengo archivos que te exoneran completamente. ¿Tienes amigos en DedSec? ¿Qué? Prueban que esas fotos tuyas con una mujer son montajes. También me enviaron mensajes de los directivos de Graystrom que indican un plan deliberado para desacreditarte. ¿Fake? ¿Qué dices? Estás limpio. Y no solo eso, la confabulación podría llevar a tus jefes de Graystrom a la corte por conspiración. ¿Jason? ¿Podemos vernos? ¿Jason? Fassbender está bien. Conseguí que desistiera. ¡Qué buenas noticias, Marcus! Entonces contactamos con él para averiguar qué iba a filtrar. Veamos qué hace. Tengo el presentimiento de que hará que todo eso vuele por los aires. Se sobrepasaron con él. No nos llevaremos el mérito. No me importa. Si pone contra las cuerdas a Graystrom, nosotros les daremos el golpe de gracia. ¿Puedes repetirlo? De acuerdo.
Oye, Marcus, uno de nuestros seguidores dice que hay interferencias en las señales cerca de los barcos en Marín. Podría haber algo interesante. Oye, me encontré un inhibidor y lo desactivé. ¿Pasa algo cerca de mi ubicación? Veo más que un evidente punto muerto en el CTOS que empieza a brillar. Normalmente Bloom da mucha importancia a que todo esté brillante. Si alguien apagó una parte de la red, es que sabe chino cantonés. Me gustaría conocerlo. Márcame el sitio en el mapa, ¿quieres? Encontré el lugar. Hay cámaras de seguridad. Adelante. Wow, vaya equipo. El tipo tiene generadores de onda y osciloscopios que son casi antigüedades. Es un firewall analógico. ¿Cómo dices? Los enlaces de su cadena de comunicación son analógicos. No se puede hackear un equipo así. ¿Eso es un contestador automático con cassette? ¡Qué antiguo! Hola, hola. Soy Jesper. Deja tu mensaje. Señor Mikkelsen, tal vez pueda adivinar quién soy. Tiene razón al sospechar que uno de sus colegas es el topo de alguien conocido como Barbarroja, que trabaja para una entidad poderosa. Agradezco lo que hizo por mí. Le aconsejaría que desapareciera por completo. Buena suerte. Dios mío, ¿ese era Haddock? Sonaba como que lo fuera. Le dijo a nuestro hombre que huya. La entidad poderosa debe de ser Greystorm. Se habrán infiltrado en la unidad del tipo para extraer información. ¿Alguien está buscando a Jesper Mikkelsen? Sí, estoy en ello. Es un hombre más común de lo que esperaba. Aquí hay uno con un puesto importante en la NSA. Es nuestro hombre. Encuentra a uno de sus compañeros a ver a dónde nos lleva. ¡Hayamos oído a Haddock! Sí, avisando a alguien que se dio cuenta de que Greystorm tenía su número y se ocultó. Rastreé a un colega de Mikkelsen. Lo marqué en el mapa. No deberías de estar aquí. Hombre, Jesper desapareció como un fantasma. ¿Qué pasa? Lleva un tiempo haciendo cosas raras. Encontramos al sospechoso y lo seguimos. Para que siguiéramos a un genio hacker y con malos propósitos. Pues ahora toda la operación está en peligro. No sé qué pensar.
ese es Haddock, seguro. ¿Puedes saber con quién hablaba? Listo. Deberíamos comprobarlo. Este tipo pensaba que Mikkel se entramaba a algo. El otro se estaba riendo más de la cuenta. Sí, sería interesante localizarlo. Su último ping estaba en el bosque. Solo puedo conseguir una ubicación aproximada. No lo sé. Eso es un bombón. De acuerdo, pero... ¿y si...? Llamo para informar. Uno del equipo sospecha que Mikkelsen planea hacer algo. Todavía no sospechan de mí. Solicito consejo. Dios mío. Pero tú seguirás siendo imbécil. Tenemos al topo. ¿Podemos rastrear la ubicación a la que llamaba? Tiene que ser una operación de Greystrom. Estoy en ello. Pueden tener algo sobre Haddock. Tenemos que borrarlos. Estoy ahí. Creamos un exploit para corromper sus datos. Si tienen algo sobre Haddock, desaparecerá enseguida. Lo subiré. Vaya, qué tragedia. Un segundo. Tenemos visitas. Échenlos. Ah, sí, claro. ¿Me oyes? Es genial. La comunicación está rara. ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Apágalo! ¡Detente! ¡Escucha! Subido. Además, enviamos un mensaje sobre el topo a los compañeros de Mikkelsen. ¿El tipo se jodió? ¿Crees que Haddock sabrá lo que hicimos? No sé. Quizás jamás lo sabremos. Oye, Marcus, uno de nuestros nuevos seguidores interceptó esta conversación. Escúchala. La carnada está lista.
Debería picar pronto. ¿Cómo estás tan seguro? Dejamos un rastro de migas y el genio hacker las recogió todas. Ahora sabemos que está en esta zona de la ciudad. La última miga activará la trampa. ¿Genio hacker? Así llamó a Haddock el tipo de la NSA que interceptamos hace un tiempo, ¿no? Sí, también nos acordamos. Josh comprobó los números en ese teléfono y encontró una oficina de distrito de la NSA. ¡Wow! ¿La NSA está detrás de Haddock? Analicemos al otro tipo de la llamada. Está en el mapa. ¡20 años! La NSA lleva 20 años detrás de Haddock. Dios mío, el tipo debe ser de Graystrom. Graystrom y la NSA están trabajando juntos en esto. Tenemos que llegar hasta el responsable y joderle el plan antes de que comience. Josh logró rastrear al tipo del chat. Ve a ver qué pasa con él. Sabremos exactamente dónde está. Tú, tranquilo. Podríamos llegar a atraparlo. Te estás emocionando mucho. ¿Tú crees? ¿Tienes idea de lo que es esto? Tranquilízate. Regresa al refugio. Está controlado. No, hombre. No, de ninguna manera. Mencionaron un lugar seguro. Por favor, analiza los datos GPS de los teléfonos de toda esa gente. Claro. Veamos si van con regularidad a algún lugar. Oh, sí. Claro como el agua. Ese lugar seguro. Lo marcaré en el mapa. Sí, sí. Eso es. No. Ahí está el sitio. Solo tengo que conseguir los datos. Intenta darte prisa, M. Tiene la trampa para Haddock preparada para saltar. Ay, no. Caray. Eso no lo permití. ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¿Ah? ¿Así? Yo me largo. Oye, tú, tira el arma. Controla un posible objetivo en su zona. Oye, piérdete. Quítate de ahí.
ataca y luego se larga. ¡Encuéntrenlo! Vacíenle un cartucho encima, no se arriesguen. En esta operación no hay límite de presupuesto. El equipo es de lo mejor. Vamos a buscar información jugosa. ¿Tienes algo? Casi todo video de vigilancia. Algo, lo que sea. Wow. ¿Qué? Un documento con nombres en clave. Encontraste un nombre en clave en la casa flotante del tipo al que Haddock le dijo que se largara. Sí, Barbarroja. Buscando. Aquí está. Barbarroja. Nombre real, Love Rotomic. Bingo. Es el encargado de atrapar a Haddock. Marcaré su casa. Thank you.
mis sistemas funcionan a la perfección. Mis sistemas funcionan a la perfección. Todo está en orden. Se activó una alarma. Hay agentes en la zona. Una alarma en mi posición. No puedo creer que esté a punto de atrapar a Haddock. No, sí podemos evitarlo. No te me desconectes, no ahora. Tranquilo, no te preocupes, va a caer, estamos vigilándolo. Se mueve, necesito una ubicación ahora. Espera, sí. ¿Qué tienes? Es cuestión de minutos. Mi nombre dice qué está pasando ahora. Resultados, nada de rodeos. Tenemos que anticiparnos a él. Estos no son rodeos. Lo sabrás cuando yo lo sepa. Yo digo que muevas el trasero. Morderé el anzuelo. Otro movimiento y ya está. Dame las coordenadas ahora. ¿Hola? Carajo. Espera. Eso es. York y la 18, eso es la misión. Te tengo, hijo. Bert. ¿Qué? Reykjavik. Chelsea. ¿Pero qué es esta? ¡No, carajo! ¡Oh, no! No creo que ese tipo vaya a encontrar a Haddock. Quizás ahora le gustamos. Tal vez. Mira este correo que recibimos. ¿No está mal? De Haddock. ¡Increíble! Eso significa que Haddock ya no nos odia, ¿verdad? ¡No! ¡Oh, sí!